gente, aquí Valgot 14 en un nuevo video de PlayStation Charrúa. Y en el día de hoy les traigo un nuevo episodio del campeonato uruguayo. Hoy, amigos, vamos a jugar nuestro primer partido de la Copa Uruguaya. Como estarán viendo ahí, nuestro rival va a ser Cerro. Vamos a ver si podemos ganar este partido, porque si perdemos el partido contra Cerro, automáticamente quedamos eliminados de la Copa. Comienza el partido contra Cerro, comienza la Copa Uruguaya. Vamos a ver si podemos ganar este encuentro. La lleva Papelito, la tiene Sebastián Fernández, perfecto. Vamos, Fernández, el pase aquí para Ramírez. La lleva Kevin Ramírez, el pase para Tabaré Viudés. Viudés, ¿quién le pega a Viudés? ¡Oh! No te puedo creer, hermano, no te puedo creer. Qué mala suerte, cerquita estuvo el gol de Tabaré Viudés, pero el palo nos impide cantar el gol, muchachos. Casi tuvimos la oportunidad de encajar el primero frente a Cerro. Perfecto, Viudés, el pase ahora para Victorino, amigos. La lleva Victorino, Mauricio Victorino, que se la pasa a Silveira. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Kevin! ¡Vamos, Kevin! El pase para Sebastián Fernández. ¡Ay, hermano, muchachos! Me salió una jugada así de buena suerte, pero bueno, es que cosas que pasan. Y ahí casi Papelito marca, muchachos. Casi tuvimos, ay, la oportunidad de marcar el primer gol, loco. Estamos cerca de marcar el primer gol. O sea, merecemos ganar este partido por ahora. La lleva Tabaré Viudés para Mauricio Victorino. La tiene Victorino, amigos. Va a mandar el centro aquí a Silveira. ¡Vamos, Hugo Silveira! ¡Uy! Tabaré Viudés, amigo. La lleva Viudés. El pase para Silveira. Silveira, que le pega de acá, Silveira. Muchacho, casi golazo de Hugo Silveira, casi golazo del número 9. La tiene Mauricio Victorino, el pase para Tabaré Viudés. La tiene Viudés, Viudés que va, el centro de Viudés que... ¡Ay! Me la saca el arquero, muchacho. Ramírez que da, hace una maga impresionante. Ramírez que le pega, me la quita justito. ¡Ah! Hay tiro libre, ¿no? Hay tiro libre, efectivamente, muchacho. Tiro libre a favor de Nacional. Lo va a lanzar, que no sé quién tiene buena pegada. Creo que es Porra nomás que tiene mejor pegada, sí. Va a patear los Porras, amigos. Vamos a ver si podemos encajar un gol. Le quiero pegar a ese palo. No sé si le habré pegado bien, pero le pegamos. Ah, me pasé de fuerza, muchachos. Que si tengo el celular ahí encima, está bastante complicado de invocarle. Sebastián Fernández, que la tiene. La sigue teniendo. La perdió Sebastián Fernández, muchachos. Se termina el primer tiempo de este partido. Efectivamente, muchachos. Vamos empatando 0-0. Estamos cerquita de marcar el gol de la victoria. Vamos a ver si en la segunda parte podemos encajar ese gol. Arranca el segundo tiempo. Arrancan otros 45 minutos. La tiene Kevin Ramírez ahora, amigo. Kevin Ramírez para Tabaré Viudés. Tabaré Viudés queda el pase aquí a Sebastián Fernández. Hermano, es que estamos cerca de meter el gol. O sea, como perdamos este partido, la verdad es que no lo tenemos merecido, porque merecemos ganar. Lo que merecemos es ganar. Olivera que da el pase aquí a Tabaré Viudés. Vamos, Viudés, puede ser gol. Vamos, Viudés, tiene que ser gol. ¡Gol! ¡Gol del Nacional, muchachos! ¡Vamos! Merecido el gol, quiero decir. Marca el primero Kevin Ramírez frente a Cerro. Hay que meter otro gol para estar más tranquilos, ¿eh? ¡Hay que meter otro gol! ¡La tiene Ramírez! ¡Va Ramírez! ¡Silveira! ¡Silveira! ¡Ay! La tenía que haber pegado al otro palo. Es que estaba dudando si pegarle al primer palo o al segundo palo. ¡No, por favor! ¡Hay que marcar! ¡Por favor! ¡Qué bien, Mejía! ¡Qué bien el golero panameño, muchacho! ¿Cómo tapó esa pelota a Felipe Clay? Va Silveira ahora para Kevin Ramírez. Ramírez queda el pase a Sebastián Fernández. Sebastián para Hugo Silveira, que está solo. ¡Está solo! ¡Otra vez! ¡Vamos, Silveira! ¡Vamos, Silveira! Pero no puede ser, hermano. O sea, el arquero de Cerro me tapó toda, loco. No te puedo creer. Faltan 5 minutos para que se acabe este partido. Vamos, Ramírez ahora. El pase para Silveira. Silveira que la tiene. Tiro libre, falta sobre Silveira, lo van a hacer Porras ahora, y esta vez me la voy a jugar tirando aquí, a este palo. Vamos, Porras. ¡Oh! ¡Y la veía adentro! ¡La veía adentro, muchachos! O sea, mira cómo rozó esa pelota. Casi golazo de Porra de tiro libre, loco. No te puedo creer. Ay, no me joda que se me lesionó Silveira, loco. No te puedo creer. O sea, justo Silveira se tuvo que lesionar
Ay, loco, no seas malo, o sea, no te puedo creer lo que acaba de pasar, pero no pasa nada porque se está por terminar el partido en cualquier momento. Se termina, ganamos este partido, pasamos a la siguiente ronda, pasamos a la siguiente ronda, muchachos. Vamos, Nacional, carajo, gol de Kevin Ramírez, metió el gol, el único gol de este partido, el 1-0 frente a Cerro. Nuestro rival en los cuartos de final va a ser River Plate. River Plate le ganó 2-1 a Liverpool, así que bueno, vamos a ver si este partido en los cuartos de final lo podamos ganar. Ojalá que podamos ganar no solo la liga sino también la Copa Uruguaya. Ahora arranca el partido contra Sudamérica, esta vez va a ser por la liga, así que bueno, vamos a ver si podemos ganar este partido por un campeonato bastante interesante. Macia, perfecto Macia, el pase de Macia que va para Benítez, que está habilitado. ¡Ay, muchacho! Casi gol de Benítez, loco. Tiro libre a favor de Sudamérica, hay que tener muchísimo cuidado para que no nos marquen un gol de cabeza. Y el cobrazocito, casi gol de López. Menos mal que no le salió bien el cabezazo, si no hubiera sido el primero para el equipo visitante. Va Benítez que quiera dar un centro aquí para Sergio Otávaro. La tiene el colombiano, amigo, la lleva el colombiano que da el pase a Lozano. ¡Gol! ¡Gol de Lozano! Tremenda jugada hemos hecho ahí. Que viene el colombiano Otálvaro. Marcamos el 1-0 con gol del número 24, Lozano. La tiene Gonzalo Godoy. Vamos, perfecto Macia. Perfecto Macia. Vamos Macia. ¡Vamos Macia! La ataja el arquero, muchachos. O sea, la verdad que no me esperaba que hubiera una situación de gol en esta primera parte. ¡Atención! ¡Vamos, que taconazo! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi marcamos el segundo, loco. O sea, la lleva Macia, el pase para Barcia. Vamos, de Macia a Barcia. La tiene Barcia ahora. Barcia que da el pase a Macia. ¡Gol! ¡Gol de Macia, amigos! Marca el 2-0 frente a Sudamérica, la Torre Humana. 71 minutos de partido, se está por terminar esto dentro de unos pocos minutos. ¡Vamos! ¡Qué bien, Carballo! ¡Qué bien, Carballo! O sea, qué jugadita del jugador. Y mira qué pase, está habilitado, ¿Está habilitado? ¡Está habilitado! ¿Cómo desaproveché esa oportunidad, hermano? O sea, no me puedo creer. O sea, qué tremendo pase que dio Caballero, no sé quién fue. Y Barcia, loco, o sea, ¿cómo desaproveché eso, loco? O sea, si no hubiera sido un golazo impresionante. Romero la tiene, el pase para Barcia. ¡Vamos, Barcia! ¡Vamos, Barcia, que puede ser tercero! ¡Ay, muchacho! Casi rozó el palito ahí en el rebote que dio el arquero. Carballo que da un pase aquí a Lozano, pero no llega a Lozano porque me la quitaron justo a tiempo. Pero aquí se acaba el partido frente a Sudamérica. Hemos ganado 2-0 con goles de Lozano y de Macia. Defensor perdió el partido contra Juventud de las Piedras 1-0. Por lo tanto, nosotros estamos liderando esta primera posición a 3 puntos del segundo, que es Defensor. La verdad que estamos haciendo una muy buena temporada. Por ahora llevamos 14 victorias, 4 empates y una derrota. O sea, la verdad, estamos jugando unos partidos bastante buenos. Así que hay que seguir así en los siguientes partidos.